Father God, we thank you, Lord Jesus, for this amazing night. Lord, you are the King of Kings. And Father, we pray, Father, that as we listen to your word, that you fill us up, that you bless and heal your people. For you are the only one that can teach it. And Lord, as we do this, we ask that you bring in everyone who needs to be here. In Jesus' name, that they may receive their blessing, their healing, and their miracle. Amen. Padre Dios, te damos gracias por este día y esta noche, nuestro amado Rey. Vengamos ante ti, Dios, pidiendo que abras nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona que ingrese. Sánalo, Señor, guíalo, Señor, en cada área. Señor, tú eres el Rey de Reyes, el único que enseña. Y te pidamos esta noche que cada persona que ingrese, Señor, que sean sanado, bendecido y obtengan su milagro. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén a todos. Que Dios le bendiga. Espero que estén bien. A ver, ¿quién está aquí? Hola, Jorge, Evelyn, Giancarlos, Ramón, Pamela, José, Carlos y Rosagna. Un abrazo a todos en Cristo, en el nombre de Jesús. Y le doy mi mano a los caballeros en el nombre de Jesús, ¿sí? Esto. Hoy estamos estudiando algo de... no es la última lección del evangelismo, ganando almas, pero sí es... vamos a entrar en otra enseñanza ya en estos días. Pero este será... vamos a concluir las redes ya llenas esta noche, ¿sí? Y yo les voy a enviar todas las enseñanzas que hemos hecho sobre ganando almas, que estas es un libro de la iglesia que es con las escrituras y todas las enseñanzas que damos aquí. Yo se la voy a enviar en el grupo. So guys, we're almost done with the evangelism teaching of the Full Nets book, but it's not a done for real, right? Evangelism and winning souls is a lifestyle. Ganando almas es una vida, es algo que es un estilo de vida, una vida cotidiana, es ya parte de tu vida, ¿verdad? Esto debe de ser nuestra prioridad todo el tiempo. Y hoy vamos a estudiar sobre, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro corazón cuando estamos haciendo eso? We're going to really talk about is where is our heart when we are evangelizing, when we are saving souls. So, al terminar este estudio sobre ganando almas, regresamos una vez más a una pregunta simple pero poderosa. As we finish this study, you guys, on winning souls, we get to one question that is a main question and simple but very powerful. And the question is, in Spanish, es una cuestión de autoexamen y reflexión que nos mantendrán enfocados en nuestro verdadero propósito, ¿verdad? Nuestras verdaderas metas, deseos y nuestra verdadera naturaleza desde ahora hasta el día en que Jesús regrese. Es esta reflexión, un examen automático que tú mismo te das. It's in this reflection where you focus yourself. And this question, this will help you and guide you. Right? And this is actually a question that will help you and guide you, knowing who we are, our purpose, where we are called to be until Jesus comes back. And the question is, where is my heart? Y la pregunta es, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está tu corazón? Where is your heart? ¿Dónde está? Esta pregunta genera naturalmente muchas respuestas, ¿verdad? This question generally leads to naturally different other questions. Esta pregunta nos impulsa a preguntarnos qué motiva nuestras decisiones y dónde salen nuestro enfoque. So this question leads us, compels us to ask, what motivates us? What motivates our decisions? What motivates us? What directs our focus? Pero lo más importante, ¿saben? Lo más importante de todo esto, de esta pregunta, es que nos recuerda a nosotros la simple verdad. The most important about this question is that it reminds all of us, guys,
one simple truth. And this is a truth that we always have to constantly be looking into. Esta simple verdad que siempre tenemos que estar chequeando, ¿verdad? Manteniendo, reflexionando, ¿verdad? Porque en este es la pregunta. Es simple la pregunta. It's simple. It's a simple question, ¿verdad? Pero nos recuerda la verdad. ¿De qué es el evangelismo? ¿Qué es ganar almas? Es un acto de amor. It reminds of love. What is evangelism? Why are you doing this, right? ¿Por qué? Porque eso es por la pregunta que hace eso. Why is it that the question does this? Well, primeramente es porque cuando uno va a la iglesia y piensan que están sirviendo al Señor, ¿verdad? Piensan que uno tiene que actuar de una manera o son esclavos o tienen que actuar. Y es, la pregunta es, recuerda otra vez, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es el motivo de todo esto? You have to ask yourself again, what is the purpose of all of this, right? Why are you doing all of this? And exactly, this is the answer. It's out of love. La pregunta es a través del amor. Es el amor de Dios. So, le contamos a la gente acerca de Jesús, ¿verdad? Porque los amamos. Simplemente por eso. No porque estamos intentando de que ellos sean también que vengan como que si fuéramos un culto. No. Esto no es un culto. Esto es el verdadero amor de Dios, ¿verdad? It's not a cult, guys. We're not here to try and force people and do what they don't want to do. Aquí no estamos para forzar a nadie ni controlar a nadie. We're not here to control anybody. We're not here to tell anybody about anything. We are here to preach the gospel. Estamos aquí para predicar la palabra. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos ingresamos todos los días? ¿Por qué la palabra le dice a ustedes, levántense y caminen y prediquen la palabra de Dios? Get up, walk, and preach the gospel of God. Why? Because if you love me, God says, you will obey me. Dios dice en la palabra, si tú me amas, tú me obedecerás. So, cuando Dios dice eso, ¿qué es lo que Él quiere que le obedecemos? What does he want us to obey? Él quiere que obedecemos Mateo 28, versículo 18. He wants us to obey Matthew 28, verse 18, where he tells us, go preach the gospel all over the world. Cuando el Señor nos dice a nosotros, vayan y prediquen el evangelio a través del mundo completo. Cuéntenle a todos de mí. Díganle de dónde yo te he sacado. Tell him where I brought you out of, right? Bueno. Entonces, por eso le contamos, por eso estamos evangelizando, por eso estamos ganando almas. No para actuar de una manera, no para tener crédito de los religiosos, no. Es por amor a Cristo y a sus hijos y al prójimo, ¿verdad? A lo que Él nos ha llamado a hacer, al propósito. It's because of love to Jesus Christ, to His children, and to the goal that He has set us to do, right? So, por eso es que le contamos a las personas sobre Jesús. Por eso es que hablamos siempre y no nos callamos. That's why we keep talking about Jesus. That's why we don't shut up. That's why wherever we go, we are not quiet. Because we are there to tell the gospel. Le contamos a la gente. Y esperamos que Dios los sane y le bendiga, ¿verdad? Le contamos porque Él nos amó a nosotros. We tell them because God loved us, you guys. So, testificamos porque queremos compartir ese amor con los demás, ¿sí? We testify because we want to share that love with others. Right, guys? Construimos la familia de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. We are constructing, building up the family of God. Right, porque su familia se ha convertido en nuestra familia, ¿sí? His family has become our family. And so, y mientras, en español, ¿verdad? Y mientras nuestros corazones están enfocados en esta verdad fundamental, en estas verdades, ¿verdad? Siempre tendremos un corazón para salvar a otros. Siempre estaremos en la voluntad de Dios. ¿Dónde está tu corazón? So, as we maintain this question, right? And we are closer to the heart, we are focused on this fundamental truth. This is where it lies. That we have a heart to save others. Vamos a estudiar esta noche en Lucas 14. Let's go ahead and study in Luke chapter 14, you guys.
And so, cuando Jesús estaba enseñando, contó una palabra acerca de un hombre que había preparado un gran banquete y envió a su criado a reunir a los hombres que fueron invitados a asistir. So when Jesus, guys, when he taught a teaching, it was a parable about a man who had a banquet. He prepared a big, great banquet. And he sent his servant to gather all the people, all the men that they were called to assist. Luke chapter 14, verse 16 to 20. Lucas capítulo 14, versículo 16 a 20. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Increíble, ¿verdad? Esta escritura es increíble. Ay, el Señor es tan Jesus, you're amazing. Lo voy a leer en inglés ahora, ¿sí? Luke, guys, chapter 14. Thank you, Jesus. 16 to 20. And it goes like this, in English. Then said he unto him, a certain man made a great supper and bade many, and sent his servant at supper time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Ahora que leemos esta parábola, ¿verdad? Es fácil ver que Jesús está hablando de sí mismo, de él. Now that we're reading this parable, right, guys? It's easy to tell that Jesus is talking about himself. Es el maestro, ¿verdad? Que ha preparado una gran fiesta para compartir con el mundo. El banquete, la comida, todo está preparado. Nosotros al mismo tiempo, ¿verdad? Somos los siervos que han sido enviados para compartir su invitación y reunir a sus invitados. So, as we look at this parable, guys, clearly the master, it's Jesus, and we are the servants who were sent to call the others to be invited to the amazing feast, the wonderful banquet. Bueno, saben que y la fiesta de bodas representa el gran matrimonio de Jesús con la iglesia, ¿verdad? Este es el banquete. So this great banquet represents the wedding of the grand matrimony between Jesus and his church. Su novia, ¿verdad? Su iglesia. His fiance, right? His girlfriend is the church. Es la culminación del gran plan de Dios de reunirse con su pueblo. This is the culmination, the addition, guys, of the great plan that God has to reunite with his people. No deberíamos de sorprendernos que el maestro de esta historia haya invitado a muchos invitados a su banquete de bodas, ¿verdad? Sin embargo, lo que podría sorprendernos es que todas las personas a las que invitó se excusaron y afirmaron que estaban demasiado ocupadas para asistir a una fiesta que estaba preparado para ello con el banquete y todo pago. Todo lo que ellos necesitaban, ¿verdad? So, it's not surprising that the master had invited so many people to the wedding, to the banquet, right, guys? In fact, what's surprising is so many people had an excuse. They had an excuse not to do and not to go. So cada uno tenía una razón diferente, ¿verdad? Pero todos tenían algo en su vida que consideraban más importante, más urgente o más urgente que la gran boda a la que fueron invitados a asistir. ¡Qué terrible error cometieron! So,
Every single one of them guys had a different reason. They all had a different reason as to why they couldn't join. Maybe they thought they had something more, much more important to attend, right? Something more urgent. To a wedding, to a banquet, they were called to assist. What a terrible mistake. La primera lección que aprendemos de esa parábola es que la gente dirá que no, ¿verdad? Ellos primero van a rechazar la invitación que les estás ofreciendo. People will say no, guys. This is the teaching. They will say no. Van a rechazar la invitación que le estás ofreciendo. No dejes que esto te sorprenda o te desanime, ¿verdad? Don't let this surprise you or discourage you. Y por favor, mire, no te lo tomes como algo personal. No te ofendas cuando te dicen no, cuando los invitas al estudio bíblico, cuando los invitas. Entonces tú estás haciendo tu deber, ¿verdad? De invitarlo a la fiesta, pero ellos te dicen no, no te ofendas. Le están diciendo no a Dios. Le están diciendo no al maestro. Qué pena, ora por esa persona, que la misericordia de Dios lo guarde. So, don't get offended, right? It's not personal. They're not saying no to you, they're saying no to Jesus. So just pray for them that God has mercy. Recuerda que eres solo el mensajero y no eres el único que están, no eres el único que a quien lo están negando, diciéndole que no, ¿verdad? Hay muchos que Dios no ha llamado, bueno, pocos elegidos y muchos son llamados, ¿verdad? Pero lo que se le están haciendo, ¿verdad? Muchos están diciendo que no, ¿verdad? Están preocupados con otra cosa. Tengo trabajo, tengo la escuela y todo lo que ellos están buscando y necesitando está ahí mismo en la fiesta. Increíble, ¿verdad? Bueno, afortunadamente Jesús también nos dijo lo que deberíamos de hacer a continuación. So Jesus tells us, guys, what we should keep doing as we keep going, right? Luke chapter 14, verse 21. En español primero, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, Jesús, ¿verdad? Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. En inglés, Luke 14, verse 21. So that servant came and showed his Lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, go out quickly into the streets and lanes of the city and bring in hither the poor, the maimed, and the halt, and the blind. Nuestras instrucciones en esta parábola son tan hermosas, ¿verdad? Y claras. Cuando servimos a Jesús, nuestra mayor responsabilidad es traer a su mesa a tantas personas como podamos. Jesús no quiere que nos detengamos después de haber hablado con nuestros amigos y vecinos. Él no quiere que nos rindamos después de haber enfrentado el rechazo. Nos pide que salgamos a las calles de nuestras ciudades y que reunamos a las personas olvidadas, a las personas que están tiradas ahí, ¿verdad? Que ya están olvidados, los pobres, los lisiados, los quebrantados y los ciegos. Estas son personas con las que tal vez no nos demos cuenta o no nos conectemos en nuestra vida cotidiana, pero son importantes para Jesús y Él quiere que se unan a Él en su casa. Les voy a aclarar algo, no quiero que piensen que esto está hablando solamente del físico de los lisiados o los quebrantados, no. Está hablando espiritualmente. Los ciegos, ¿quiénes son los ciegos? Los que están en el mundo, los que están en otra cosa, ¿verdad? Los que no están con el Señor, que por más que le muestren, están caminando en su propio ritmo. Los cojos, ¿verdad? Que están caminando en el camino distinto, no van por un camino bien. Él está diciendo a los que todo el mundo rechace, a los que están heridos con pecado, a los que están enfermos, a todo lo que necesiten, ¿verdad? Los que nadie quiere, yo lo quiero. A los que todos están votando de la iglesia o la gente no quiere estar, los que están al olvido, al lado, yo lo quiero, dice el Señor, invítalo, que yo lo voy a tratar como rey y como reinas. God says, the people that don't want them, bring them to me. I'm going to treat them like kings and queens, right? He's amazing. Me dio el increíble, ¿verdad? Él dijo, yo tenía ya la lista de invitados, pero a los que invité se creyeron tanto, ¿verdad? Se creyeron que al mismo Dios que le dio la respiración, que no pueden porque compraron una nueva hacienda.
que no pueden porque se casaron, que no pueden porque hay un baby shower, que es una fiesta, ¿verdad? Un cumpleaños, esa es la excusa más grande, el cumpleaños. Y si te digo a ti cuántas veces me ha dicho la gente que no viene a la iglesia simplemente porque tienen que lavar ropa, eso es increíble, ¿verdad? I have to come see you guys. Disculpa, déjeme verlos a ustedes. If I tell you how many times I've heard people tell me they can't come to church because they got to do laundry, you've got to be kidding me. So God is saying, right? God is saying that they're going to say no. But now, I had people I had invited. They said no to me. Now I invite, the invitation is open to everybody. Ahora la invitación está abierta para todos. Para todos. Esto es importante para el Señor. Que nosotros hagamos esto, ¿verdad? So, vamos a leer el último versículo de esta noche. Es Lucas capítulo 14, versículo 22 a 23. Let's read Luke chapter 14, verse 22 to 23. Y aquí está la mejor parte de la historia. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¡Wow! ¿En inglés? En inglés, vamos a ver. El Señor es increíble, ¿verdad? Como el Señor habla, como habla aquí en la palabra. Él es como, es verdad que la palabra es como una espada, ¿verdad? Que dice la palabra que es como una espada que divide la carne, el espíritu, ¿verdad? En tu corazón. The Bible says that it's a sword, a sharp-edged sword, two-edged sword that seeks the innermost parts of you and divides the spirit and the flesh, guys. It's incredible. And so let's go ahead and finish reading this, Luke 22 to 23. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. And the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges and compel them to come in that my house may be filled. En la palabra en inglés, ¿verdad que ustedes escucharon esa palabra compel? Esa palabra significa, esa no está en español traducida ahí correctamente, pero en otras palabras lo que está diciendo es llama la atención. Para que yo, la palabra en español lo cambió la Biblia a forzado, fórzalos adentro, pero en español también es forzar, como obligar, pero es de una manera que es, déjeme buscar una palabra, obligar, creo que dice compel, empeñar, no, es imponer, así, imponer, eso es la palabra, es como que lo haga con imponiendo a las personas. Dice él, en otras palabras, incluso después de que el sirviente obedeció, ¿verdad?, en esta escritura, y trajo las personas que estaban olvidado, y pasado por alto, regresó con su amo y le dijo, he hecho lo que me pediste, pero todavía hay lugar, hay espacio aquí en el banquete, en la fiesta. Entonces el maestro, su amo, le envió de regreso a recoger gente de las carreteras y los setos. En otras palabras, le dijo, envió a su sirviente a la gente que nadie quería otra vez y le dijo, ahora los que están dormidos, acostados en la carretera, en los montes, donde sea, pero llénenme aquí este banquete, de donde sea que lo saque, llénenmelo aquí. En otras palabras, lo que está diciendo Dios, ¿me entiende? ¿Qué es el banquete? ¿Verdad? El banquete es el cielo. The banquet is the matrimony between his children and him, salvation, guys. Esto es la salvación. Él quiere que esté lleno, no quiere que nadie perezca. Hay espacio. He doesn't want anybody to perish. Pero recuerden que Dios no es alguien que va a forzar a nadie. Él nos da voluntad propia. God gives us free will. He's not forcing anybody. Bueno, por eso le dijo, esta vez le digo a que los imponen, que llámanlos, como obligan a forzarlos a entrar. So, él no quería aceptar un no por respuesta, y no estaba satisfecho hasta que su casa se llenó. Este es el maestro. So the Lord did not want no as an answer, and he wasn't satisfied until his whole house was full. Imagínese cómo debió verse esta mesa de banquete al final de la noche, ¿eh? Los ricos y los poderosos estaban sentados junto a los enfermos y los desamparados. Imagine how this table of the banquet looked like in the night, guys. The rich and the poor were sitting
next to the sick and those who were lost. No había distinción, rango, trato preferencial. There wasn't any distinction, ranking, or special treatment. Las puertas de esta fiesta se abrieron a todos los que vendrían. The doors to this great banquet was open to those, anybody who would come. Se reunieron personas de todas las culturas, todas las clases sociales y económicas, todas las razas y todos los ámbitos de la vida. Todos los pecadores y los santos se sentaron todos en las mismas mesas y comieron la misma comida. A este señor no le importaba quiénes habían sido antes de entrar en su casa. Escuchen esto. A este señor, nuestro maestro, nuestro salvador, querido, amado, él no le importa quiénes habían sido tú, quién yo fui, quién tú fuiste, quién tu hermana fue, quién tu mamá fue en un pasado. No le importó, dice el Señor. Solamente quién eres ahora aquí en mi mesa, conmigo. Que yo te hice nuevo. And just now, right here, where you are with me, I've made you brand new, right? So, imagine this. All these people joining for the party, guys. Cultures, all different cultures, races, socioeconomic status, race, life, ways and sins and holy ones and sinners and all types. This master didn't care about who you were before. What he cares about is that you're there now. He only cares that you were willing to come. Solo le importa que estabas dispuesto a venir. Bueno, este es el corazón de nuestro maestro, ¿saben? El corazón de Jesús. This is our master's heart. Jesus's heart. Quiere a todos. He loves everyone. Cada vida es preciosa para él. Y no estará satisfecho hasta que cada alma haya sido invitada a unirse a él en su mesa. Por eso no ha llegado. Porque él está esperando que nosotros invitemos al banquete. Pero muchas iglesias están durmiendo. Pero nos toca a nosotros levantarnos uno al otro y levantar a los demás. ¿Verdad? Causar que vean y que quieran también correr al mismo ritmo. You guys, it's up to us to get up and get others up. And then we can cause them to run to the rhythm of our jogging, of our footsteps, right? So, like we were saying, right? Dios nos enviará a invitar a los orgullosos, a los prósperos, a los cómodos y a los bendecidos. Pero también nos envía a los enfermos y a los quebrantados, a los olvidados y abandonados. Y tampoco descansará allí. También nos enviará a los no deseados, a los que no son amados, a los desamparados y a los que no sin esperanza, que están fuera, ¿verdad? Está muy lejos, dirías tú, pero él quiere que lo invite. So God is calling us. He wants everyone invited. Those who are proud, prosperous, rich, poor, sick, heartbroken, forgotten, abandoned, you name it. Maybe loss of hope. Entonces, si alguna vez ves a alguien y te preguntas, ¿es alguien con quien debería hablar sobre Jesús? Sepa que la respuesta es siempre sí. So, you ask yourself, ¿should I talk to them about Jesus? The answer is always yes, guys. No hay una sola persona viviendo en esta tierra a la que Jesús le cierre sus puertas. There's not one person in this earth that Jesus will close his doors to. Se lo lleva a la fiesta. No importa cuál sea su condición. No importa cuál sea su pasado. Él los recibirá con los brazos abiertos. Y los recibirá como a uno de los suyos. So it doesn't matter, guys, where they come from or their condition. When you invite them to the banquet, it doesn't matter their past. It doesn't matter where they came from. It doesn't matter what they're doing now or what they did yesterday. What matters is that the master will be waiting for them with arms wide open. So we have a call. We have a great commission, which we will study tomorrow. Nosotros tenemos un llamado, una gran comisión que vamos a estudiar mañana, ¿sí?
Que Dios le bendiga. Esta es la palabra de esta noche. This is the word for tonight, guys. We studied in Luke chapter 4, verse 20, I think it was 16 to 23. Que Dios le bendiga. Hoy estudiamos Lucas capítulo 4, versículo 16 a 23. Si quieren leer esa parábola individualmente, léanlo. Pero es una enseñanza, ¿verdad? Que no muchos tienen el oído para escuchar, pero sí, Dios le ha abierto los oídos a ustedes para escuchar. Not everybody has the ears to listen, but he has opened up your ears to listen to him. So let's go out and invite people to this amazing feast. Vamos a invitar a ellos a esta fiesta, a esta cena que es increíble. El Señor él mismo la preparó y la hizo excelente. Mejor, más que mejor restaurante, la mejor comida de tu mamá o de tu papá, lo que sea, ¿verdad? Es mejor. Porque él creó todo. Es increíble. It's amazing. So we have to be able, we have to do that, guys. We have to get up and do it. Tenemos que pararnos y hacerlo. No se calle, no importa si le dicen que eres un fanático, eres loco o loca. Estás loco y loca para el Señor Jesucristo. Doesn't matter if they say you're crazy. You talk about Jesus all the time. Well, God says, let this not depart from your words. Speak it day and night. Incluso Dios dice, no deje que mi palabra sea parte de tu boca. Habla de mí día y noche. Habla de mí día y noche. Él quiere que hablemos de él día y noche en vez de estar incluso hablando de otras cosas que no tenemos que hablar, de qué hablar, ¿verdad? He wants us to talk about him, guys. He doesn't want us to talk about anything else. Because anything else is fear, anxiety, scary. You know, lo que podemos nosotros hablar, ¿verdad? Será del mundo y es con miedo. Si no es buena noticia, entonces es algo malo, ¿verdad? Si no es algo para edificar y motivar, entonces ¿para qué decirlo? Mejor hablar de las lindas promesas que Dios tiene. It's better to talk about how wonderful God is, right? God bless you guys. If anybody has a question, please come join us. Raise your hand, I will bring you up. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, una reflexión sobre esta enseñanza, por favor vengan y compartan. Que Dios te bendiga, José. God bless. Good evening, Isley. Hello, everyone. Beautiful words, Isley. Like everyone, like every night. I would like to say something and share with all of you an experience of that happened to me today at work. Can I do it? Yes, of course. Yes. Okay, Ailey, thank you. I had a meeting with my new workmate this morning. Her name is Cindy. She's a good person and really kind people. By chance, we start talking about the word God. She's not a Christian yet, but feels the need to know more about God. I think we are living in a very troubled or turbulent times. People wants to seek God and feels protected by Him. I told her about our group and what we do every night. Of course, I invited her to join us, and she loved the idea. Since I've been here listening to the word God, I met wonderful people, and I think God has put them in my path, and that was sorely needed in my life. Now I feel I'm in a shelter. God is wonderful. Thank you, Heavenly Father, and thank you, Jesus. Thank you, Isley. Amen. Thank you, Jesus. Come on, Jose. That dream is coming true, you know? Can you please share that in Spanish for everyone? Because you know Spanish, so thank you, Jesus. Yes, of course. Bueno, hola a todos. Buenas noches. Y pues lo que estamos hablando, lo que estamos escuchando, que Ale nos está hablando de la palabra, y pues, no sé, bueno, Dios es increíble. Por casualidad, y esto me sucedió, y bueno, estamos hablando de lo mismo, de hablar con la gente y de invitarlos. Y muchas veces, o el 100%, es seguro que nos van a decir que sí. Entonces, eso me sucedió hoy a mí. Simplemente es una compañera, pues, en mi trabajo que entró nueva y, bueno, empezamos a hablar. Es una muchacha muy, pues, muy agradable y, bueno, piensa muy bien y tiene todo en las manos de Dios. Bueno, aunque ella no es cristiana, lo que decía en el, en el,
en el texto, pues piensa demasiado bien y tiene siempre a Dios presente. También me preguntaba yo hoy, y es que muchas personas buscan a Dios porque estamos en unos tiempos turbulentos y muy complicados, ¿sí? Para todos. Entonces buscan como el refugio de Dios y pues sentirse protegidos por Él. Creo que eso me sucedió también a mí y bueno, y muchas personas piensan lo mismo. Yo la invité pues también acá al grupo y seguramente va a estar con nosotros muy pronto. Entonces le agradó, le gustó, le encantó y bueno, que pues que le hubiera hablado y que realmente le gusta pues escuchar la palabra de Dios y estar al lado de Dios. Desde que yo estoy acá es algo personal y me siento como protegido, ¿sí? Como en un refugio maravilloso y eso como ha cambiado también mi vida y bueno, de las personas con que tal vez compartía y que no eran buenas personas, me he alejado mucho y he conocido gente maravillosa acá. Entonces, es muy lindo porque pues, cambia la vida total, pero cambia de una manera muy positiva y para bien, para agradar a Dios. Eso es lo que quería decir, Aisley. Amén, gloria a Dios, José. Cada día más me asombras. Tú y todos los que están aquí siempre creciendo en Cristo. Verdaderamente estoy viendo la obra de Dios aquí manifestarse a través de las naciones. Dios es increíble, José, le quería decir, Cindy se llama, ¿verdad? Vamos a orar por ella esta noche también. Sí. Qué bueno. Miren, que estás haciendo la obra, ¿eh? Así es, José. Y vas a ver bendiciones que nunca te vas a imaginar. Sí, continúa así con el Señor. Keep going with the Lord like that. Le quería compartir a todos, ¿verdad? ¿Qué le iba a decir? O que si alguien quiere invitar a alguien a escuchar la palabra, ¿verdad? Pero supones que no quiere como explicarle todo de tandem, ¿verdad? Que decir, oh, es así, tiene que bajar esto y esto. Hay otra opción, que es por videollamada en Zoom. Estos son los grupos aquí en los Estados Unidos que hacemos uno en inglés y español, pero esos solo son los miércoles y los domingos, que hacemos oraciones y los domingos, el servicio que ustedes escuchan, pero ustedes los escuchan más tarde, ¿verdad? So ellos lo tendría así, de español o inglés, no junto como lo hacemos combinado. So eso es por si alguien quiere compartir y no quisiera como explicar todas las reglas de tandem, que es una fiesta o que tiene que esperar algunos días, ¿verdad? Toda esa información que se requiere en tandem y luego para encontrarnos aquí. Así, eso es otra opción, por si alguien quiere saber cuáles son los días de eso y el enlace, y ahí van siempre poder ellos ingresar y ver la prédica y escuchar en vivo, por videollamada. Y no tienen que poner su video ni hablar si ellos no sienten hacerlo, solo lo dice. Si quieres escucharlo, escucha y después, bueno, ¿verdad? En otro tiempo, te ingresas cuando puedas. Gracias, José. Que Dios te bendiga. Josalo, vas a compartir algo y que Dios te bendiga. God bless you. Go ahead. Hi, everyone. Hi, Ashley. I want the link of the meeting of Zoom for sharing with a new friends, it's a wonderful idea. Amen. Amen. Did you want to share something else, Saulo? You rose your hand earlier. Sí, también quería hablar sobre, aportar sobre la prédica de hoy. Sobre la fiesta que se sobre la lo que se predicó hoy, que la primera fiesta fue la primera invitación fue para el pueblo de Israel, que ellos fueron los que fueron invitados al principio, y bueno, después fuimos invitados todos los que no somos nacidos en Israel, y también que hay una parte que dice que una persona se fue sin el vestido de fiestas, que la sangre de Cristo nos viste de fiestas, digamos, que su muerte en la cruz nos hace que podamos entrar a la fiesta sin ningún miedo.
Así es, Saulo. Amén. Gracias por compartir eso. Increíble parábola, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. En verdad, gracias por compartir. Sí, esta es otra enseñanza sobre el vestuario, que es algo muy revelante. Que Dios te bendiga, Saulo. Hola, Katia, que Dios te bendiga también. ¿Cómo estás? ¿Vas a compartir algo esta noche? Hola, buenas noches a todos. Que Dios le bendiga. Más que compartir, quería decirle a José que me siento muy identificada con lo que él dijo. A veces, cuando ya Dios ha cambiado el corazón, ¿verdad?, de nosotros, que, por ejemplo, yo que no lo buscaba de la manera que ahora mismo lo estoy buscando. Ayer me siento en donde trabajo y me pongo a pensar y digo, wow, Señor, pero es increíble de tantas cosas que tú me has librado y me has sacado, que no tengo palabra con qué agradecerme. ¿Será que me merezco todo lo que Dios me está dando ahora a mí? La paz interior que me siento, la tranquilidad. Por eso es que a nosotros, realmente, verdaderamente, quienes no buscábamos de Dios, del Señor, con ese amor y esa intensidad que ahora mismo, por ejemplo, yo lo estoy buscando, dicen loco, le dicen a uno loco, ya esta viene a hablarle del Señor, que todo lo que hable de Dios, pues es así. Hay que hablar la palabra a tiempo y afuera de tiempo, donde quiera que sea. Por eso hasta mucha gente se le alejan a uno, ¿verdad? Porque ya uno se conecta mucho con el Señor. Y nada, decirte que la palabra de hoy estaba muy bonita. Me gusta, quiero llegar a ese libro. Estoy ansiosa ya de llegar a ese libro que tú leíste hoy. Ese libro tiene mucho de qué aprender uno, ¿verdad? Y nada, quería decirle a todos que pasen feliz noche y que Dios me lo bendiga, que Jesús esté con ellos siempre. Amén, que Dios te bendiga. Gracias por compartir. So really quickly, I forgot to translate for Saulo and how he wants the Zoom link. He would love it to share with other people. And then he also shared a part of the teaching in the parable of how it's Israel, the first who were invited, right, guys? The chosen nation. And then we are all invited. And so as we come in Christ, there was another part of the parable that said that there was one who did not have the wedding garments ready. When we come in Christ, then we have the blood of Jesus over us, and we can walk in perfectly fine, right? Katia said, share with us that she feels so related. She feels so it's relatable what Jose shared, because she thinks that in her life she feels she's gone through so much, and she realized that God has blessed her so much. And whenever she talks about God, people say, look at this crazy person talking about God, talking about Jesus. And so then she wanted to say that she can relate to it. And despite all of that, she just wanted to also tell you guys that we have to keep doing that. We have to keep evangelizing, preaching the gospel, right? In other words, summary. I'm not doing it word for word because they both shared a lot. But basically, no lo estoy haciendo palabra en palabra porque los dos compartieron mucho. Solamente estoy haciendo un resumen. So then Katia said, you know, well, I just want you guys to God bless you. And I just wanted to say hi and to take care. And that's all. That's all she said. Thank you, Jesus. Gracias por compartir. Maritza, que Dios te bendiga. ¿Es aquí tu primera vez? Bienvenida. Is it your first time? No, I've been in the yesterday, maybe. Yes, I changed my photo. Yes. Oh, how are you? Please share. Yes, I really enjoy to be here because, well, I'm Christian as well, and I'm very blessed and I'm very thankful with God because He makes me find this group and this party.
I really enjoy the Word of God, and this is one of my I don't have to say this, so I mean, in the past I was very ¿cómo se dice? Avivada, I don't know, sé cómo decir. But now I wasn't doing my job, that is to share the word with the people, because I was passing some things. But now I'm very thankful with God, as I said, because He gave me another opportunity to share the word of God. And I really enjoy these kind of things, because I know I have a purpose, as all you have a purpose. And I think my purpose is about to, ¿cómo se dice? Interceder. Well, pray for people. Intercede. And to in worship, and this is one of my passions, but has been apagados por el momento. But I think if I continue with this, I could increase my passion with God again, and to share all of people the word of God. And I think it's beautiful the work you are doing, because I've never imagined to do this, and this is very amazing, right? So I really enjoy this time, and I have something to say as well. This is not about the word, but I send you a message about the link, but you didn't answer me, but I'm waiting. I'm waiting for the answer, and I really need this. I really need this, because I want to apply this for I need to be the salt, and I want to be a blessing for others, and I think that's all. And I really enjoy this. I'm very, very grateful. I'm very, very loved about this. Yes, estoy encantada con esto, la verdad. Me encanta, y creo que es una bendición haber encontrado esta aplicación y este grupo. La verdad, estoy muy, muy agradecida con Dios por eso, porque me está dando otra oportunidad de poder empaparme de Él y enamorarme otra vez de Él, como en un principio lo había hecho, y ahora creo que será mucho más que antes. Maritza, dijiste mucho más de ahí, ¿eh? Lo hiciste un resumen en español, pero gracias por compartir. Mira, me alegro que este grupo te está ayudando a llegar a tu propósito y ser quien eres, ¿verdad? En el nombre de Jesús. And I haven't seen your message. I have lots of messages. I will answer tonight, though. I always try to answer within, 24 hours. So I will respond right after this. And God bless you. Thank you for sharing. May God show you, you can do this. We all can, right? Que Dios te muestre, Maritza, y vas a ver que todos lo podemos hacer. Y Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. Repeat after me. Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus. Thank you for blessing me and brought me here, because I was blind and now I can see clearly. I accept you as my Lord and Savior for the rest of my life. In Jesus' name, amen.
Amen. En español ahora, la oración va así. Can you say it in Spanish too? Of course. Por favor, repitan después de mí. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Gracias por bendecirme y por traerme a este grupo, porque estaba ciego y ahora puedo ver claramente. Te acepto en mi corazón como Señor y Salvador por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Todos nos vamos a aprender esa oración. Sí, la voy a escribir para que... Y si alguien también tiene una oración así, ¿verdad? Cortita, que Dios... Por favor, vengan a compartir. Todos están invitados a compartir, porque así podamos compartir esa versión de la salvación en diferentes maneras, ¿verdad? We can share that prayer in many different ways, guys. God bless you and may Jesus bless this time you've given him. Que Dios bendiga este tiempo que ustedes le han dedicado al Señor. Que usted no ha pedido tiempo, no está en vano esta reunión. El Señor le va a multiplicar este tiempo que usted no se va a imaginar. The Lord will multiply the time because he sees you're doing it for him. Él está viendo que tú estás aquí. Sí, que Dios le bendiga y nos vemos mañana si Dios no lo permite. We'll see you guys tomorrow if God permits. In Jesus' name. Bye!